Llega la Navidad, llena de amor y de paz. Es como un sueño que parece siempre eterno, lleno de vida, de magia y de bondad, con niños que esperan su regalo cada 6 de enero y luces que brillan en el firmamento que parecen sacadas de un cuento en el que todo se llena de felicidad. Y en el cielo, en cada estrella, la luz de los que ya no están brillarán con toda su fuerza. El calor de él, que él nos da, nunca más se acabará, porque ya nada será igual si él está aquí. La bondad de nuestros corazones irá creciendo con su amor, porque el Mesías habrá llegado y nacerá en cada uno de nuestros corazones. Buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a este primer pregón de la exaltación de la Navidad, organizado por la parroquia de San Fernando y San Antón de nuestra ciudad, que será pronunciado por don Antonio Montes Buza, miembro activo de nuestra parroquia desde hace muchísimos años y ecónomo de ella en el Consejo Pastoral de la misma. En primer lugar, daros las gracias a todos por vuestra asistencia. Es un honor para mí poder presentar este acto en su primera edición. Rogamos que apaguen sus teléfonos móviles para el mayor discurrir del acto. Y sin más preámbulos, comenzamos en primer lugar con la actuación del coro joven de nuestra parroquia, que nos interpretará el villancico El Nacimiento. Thank you.
A continuación y después de esta actuación, llega el momento más esperado. Procederemos a escuchar el primer pregón de la exaltación de la Navidad de nuestra parroquia. Tiene la palabra nuestro pregonero, don Antonio Montes Buza. Buenas noches. En primer lugar, pedir disculpas porque estoy acatarrado y igual me da por toser. Pero bueno, ustedes me disculpan. Portal, estrella de oriente, mazapán, reyes, pastor. Son buen tema de poesía, son un canto al niño Dios y un buen punto de partida para iniciar mi pregón. Querido don Sergio, pastor de esta comunidad, consejo pastoral, señor concejal de Participación Ciudadana, grupos parroquiales, feligreses y amigos todos. Aunque ayer fue Navidad y el niño tiene dos días, voy a dar este pregón porque siempre es alegría pregonar la Encarnación. Ocurrió en esta ciudad cuando un arcángel del cielo vino a contar una historia, la de un niño que ha nacido para traernos la gloria. Un suave batir de alas sonó por encima de los torreones de la puerta de Sevilla, que estaban cubiertos de diminutas gotas de rocío y que el sol poniente hacía brillar como si fuesen de oro. El ángel del Señor que anunciaba la Navidad había llegado a Carmona y, posándose en la torre del homenaje, quedó maravillado del espectáculo que desde esa altura del pueblo se podía contemplar. Multitud de torres, lienzos de murallas y calles blancas que serpenteaban caprichosamente hasta desembocar en diversas plazas. Iglesias, palacios, conventos, todo ello levemente difuminado por la dorada luz de los rayos de un sol que se retiraba a descansar después de una larga jornada. Era cierto lo que me habían comentado San Juan Grande y Santo Domiro sobre la belleza de su pueblo. Es más, creo que se habían quedado cortos, pensó nuestro seráfico amigo contemplando las esbeltas torres, unas mudéjares, otras barrocas, así como varias espadañas y hasta gárgolas y arbotantes góticos en aquella iglesia que se divisa a lo lejos, la de la torre que marca las horas, la que es casa y morada de la madre de todos los carmonenses, de la Gracia de Carmona, la que hace poco estuvo a las puertas de nuestro templo. Se escuchaba algún campanil que invitaba a la oración y empezaban a encenderse las luces de farolas y ventanas, confiriendo a Carmona un aspecto bellísimo y casi mágico. Abajo y a lo lejos se divisaba una inmensa vega cubierta por una ligera bruma, asemejándose a un tranquilo mar que rompiese sus olas de encaje en los acantilados del Picacho. Nabiel, el mensajero de la Navidad, que así se llamaba nuestro ángel, elevó sus ojos al cielo para dar gracias al Creador de tanta belleza. Desplegó suavemente sus hermosas alas, levitó durante un instante y luego emprendió un airoso vuelo hacia una pequeña pero preciosa ermita, la ermita de San Antón, y al llegar, posando sobre la esbelta espadaña, dijo así: «Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor». Apenas 18 palabras. Quizás sea el pregón más corto que se haya pronunciado, pero sin duda es el más lleno de contenido, el más bonito, el más alegre, el mejor. Y hoy, 26 de diciembre de 2015, al igual que lo hiciera en los campos de Belén, vengo a lanzarlo para que lo escuchéis, pero especialmente para ti, para ti, para ti. Y es que en estos días me vuelven a sacar de mi cielo para venir a pregonar en todos los rincones de la tierra el mismo mensaje. Y no me canso de repetirlo, aunque lo he hecho mil veces desde aquella primera Nochebuena. Hoy vengo a pregonarlo para vosotros, en Carmona, en esta parroquia de San Antón, confortándome con el calor de vuestros corazones en esta fría noche de diciembre. Gloria a Dios en el cielo, sí, porque todo lo que anuncio no es mérito de nadie mortal, y si no, busca mérito, busca justicia en ti, busca motivos, y a ver si encuentras algo que no sea gracia de Dios. Por eso, gloria a Dios. Y en la tierra,
paz a los hombres que ama al Señor. Sí, paz a ti, paz a tu conciencia, a tu corazón, a tu vida, paz. Paz porque Dios te ama. ¿Se puede pregonar algo más grande? Paz, la palabra más corta que empieza por P de perdón. Y es que el Señor ha perdonado tu deuda. ¡Despierta, despierta! Escucha la bella melodía de esos ángeles que cantan a coro porque ven cara a cara al Señor. ¡Qué hermosos sones sobre la vega y los alcores de los mensajeros del Señor que anuncian la paz! Antes que yo, han venido otros ángeles que llamáis profetas a anunciar esta paz. Ahora me toca a mí y no me canso de repetirlo. Paz porque el Señor te salva. Paz porque Dios te ama. Es la segunda letra de la palabra paz, la A. La A de amor. Dios te ama y se alegra contigo. Por eso en estos días hacemos fiesta. Alégrate y goza porque el Señor viene a ti. Romped a cantar a coro porque el Señor consuela a su pueblo. Despierta, despierta, vístete de fuerza. Ponte el traje de gala, ponte en pie. Repito que este pregón de Navidad estaba ya dicho hace muchos siglos, pero los hombres sois duros de oído y el Señor, que tiene mucha paciencia con vosotros, me vuelve a repetir cada Navidad el encargo de pregonarlo al corazón de cada hombre, para ver si está despierto, claro. Y es que el amor es, sin lugar a dudas, un sentimiento digno de cultivarse, demasiado importante, sin embargo, para reducirlo a la condición de un sentimiento navideño, demasiado indispensable. El amor es el alma, es al alma lo que el pan es al cuerpo. Es la emoción que más nos humaniza y nos asemeja al niño que nació en Belén, además de hacernos merecedores de su venida a este mundo. Lo necesitamos tanto como al sol, la libertad o al aire que respiramos. Ha de fluir en nuestros días, día a día, para alimentar nuestro comportamiento, dar sentido a la existencia e iluminar con su luz cada cosa que hacemos. Y la tercera letra de la palabra paz, la Z de corazón, porque la Navidad es una fiesta del corazón, el mensaje va directo al corazón. Así que ya termino, paz a tu corazón, perdón a tu corazón, amor a tu corazón. Bueno, me voy a seguir pregonando por ahí a otras parroquias, en otros barrios, a San Blas, a Santiago, a la Alameda Jara, el mensaje uno a uno. ¿Y sabéis qué pasa? Que cuando el pregón lo lanza a todos, parece que no es a nadie. Por eso tengo el encargo de recitarlo despacito a cada corazón. A ver si se entera el personal. Me encantaría hacerlo como si fuera una nana de la Virgen, pero bueno, lo intentaré. Sé feliz en esta Navidad. Deja que te envuelva el misterio del amor y te penetre hasta las entrañas. Ábrete a la novedad de esta Navidad 2015. Descubre tu papel en este nuevo nacimiento. Todo lo que ahí escuches, veas, contemples, guárdalo en tu corazón como lo hizo María. Y un día podrás decir, lo que he visto y oído, lo que he contemplado, te lo anuncio. Ese día tú te habrás convertido en el ángel de la Navidad. Navidad, qué hermosa palabra. ¡Cuántas vivencias y recuerdos! Pero la Navidad vuelve cada año como el turrón, el almendro, como la lotería o cuando las muñecas de famosas se dirigen al portal. Notamos que es Navidad cuando vemos una legión de desinflados Papá Noel trepando por los balcones, cuando sacamos de sus cajas las figuritas del Belén y las bolas del árbol. Se acerca la Navidad cuando los africanos de los semáforos se ponen un gorrito rojo, nos sonríen pidiéndonos ayuda y nos dicen, gracias, papi. Cuando nuestras casas huelen a mantecados de ajolí y a copita de los hermanos. Cuando el Corte Inglés y nuestras calles en ella se llenan de luces de colores y creemos que somos un poco más buenos porque nos ponemos tiernos mirando la imagen del niño Jesús o escuchando bellos villancicos. Y un año más, los magos de Oriente, acompañados de fastuosos cortejos, vendrán de nuevo para adorar en su recorrido por las calles de Carmona al niño Dios, a un Dios que cada año se hace niño por su inmenso amor a los hombres y para demostrar con su ejemplo que también nosotros podemos hacernos niños y empezar de nuevo cada día. Por el que la Navidad es la fiesta de la luz,
que brilla en la oscuridad de la noche más larga del año. Navidad son los ojos de un buey y una mula que miran asombrados al pesebre en el que duerme el niño. Navidad es la carrera de unos pastores que los ángeles han alborotado. Navidad es la meta del camino de los tres sabios escrutadores de estrellas. Navidad es el otro nombre de la paz. Y en aquella noche mágica de Belén, los primeros en adorar al niño no fueron los reyes, ni los poderosos, ni los escribas, ni los nobles. Fueron unos sencillos pastores que al escuchar el anuncio del ángel lo dejaron todo para ser testigos del mayor milagro de amor que ha ocurrido en la historia de la humanidad, según nos narra el Evangelio de San Lucas. En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre velando por turno su rebaño. De repente un ángel del Señor se les presentó, la gloria del Señor los envolvió con su claridad y se llenaron de gran temor. Fueron corriendo y encontraron a María y José y al niño acostado en el pesebre. Y llegaron los pastores, los sencillos, los mejores, los primeros al portal, alertados por el ángel con sus humildes presentes para aquel niño adorar. La estrella del pobre es Dios y en su portal se detiene. El pobre es su preferido, al que más cariño tiene. En la ermita de espadaña seguro que se mantiene mucho mejor los fervores que en las grandes catedrales o en basílicas mayores. El incienso de los magos, de reyes o emperadores no huele nunca mejor que el olor de los pastores, porque Dios huele a pastor y el pastor siempre a Dios huele. Porque la Navidad es la actitud de los pastores, de los humildes, de los desprendidos, de los capaces de salir al encuentro y salir de su seguridad y su comodidad para ir al encuentro del otro, al encuentro de Dios. Porque la luz del cielo, esa que trae a la vida la fuerza, el calor, la guía y la compañía que la noche del mundo no nos puede dar, hay que recibirla a la intemperie. Hay que acogerla cuando viene y como viene, de lo alto a nuestro suelo. Y al igual que salieron los grupos de pastores a dar testimonio de lo que habían visto y oído, también de nuestra parroquia de San Antón salen en esta Navidad grupos de Cáritas a recoger alimentos para los más necesitados. Grupos de personas de pastoral de la salud a visitar a aquellos que por su edad o su enfermedad no pueden acompañarnos esta noche. Grupos de catequistas que transmiten la palabra de Dios a niños, jóvenes y adultos. Grupos de limpieza que se afanan en adecentar y mantener limpio el templo y los salones parroquiales para hacerlos más acogedores y puedan hacer el niño en ellos y en nuestros corazones. Y todo ello animado por un hermoso coro, un coro que canta en nuestras celebraciones como hicieron los ángeles esa noche para mayor gloria de Dios. Y el niño nació en Belén. Pero ahora pensemos que además de que a Dios le tenemos cada día en la Eucaristía, en el que tenemos al lado que también nos cae, o en aquel que nos hace tanta gracia, en cada africano que se juega la vida en una patera soñando un mundo mejor, en cada enfermo, en cada flor, en cada amanecer, en el milagro de la vida con cada niño que nace, porque cada vez que nace un niño es de algún modo Navidad. O en cada abuelito que se consume en la soledad de un asilo. Qué bonito sería si hubiera nacido aquí. En esta bendita tierra nuestra, que por algo la llaman la tierra de María Santísima. El protagonista del poema es el río Guadalquivir, que a su paso por las distintas provincias, jubiloso y novelero, va contando y cantando a todos los andaluces la buena nueva. Gloria a Dios en las alturas, retumba en Andalucía. Son los ángeles que cantan por alegría. Son los ángeles que cantan el mensaje de un Dios bueno, mensaje de paz y amor. ¿Era noche? ¿Sería un sueño? Resuenan los olivares del ángel la voz alegre, anunciando a los pastores que ha nacido en un pesebre un niño color canela y moreno de aceituna que nace en Andalucía en una noche de luna. De pronto se abrió la noche y una explosión de esperanza, un Big Bang de mil estrellas hicieron temblar el arma, terremotos de alegría, lluvias de paz y algazara, cascadas de melodía con mensajes de bonanza.
un niño os ha nacido y espera vuestra llegada. Vosotros sois su alegría, la visita más deseada. Sois quien da la bienvenida, pastores de la cañada. Corred, corred al portal, dejad la majada. Saltad de alegría, Dios os trae la paz soñada. El niño les sonreía, ellos, ay, le acariciaban. ¿Cuánta suerte tuvo el niño? ¿Qué acogida más humana? Por nacer en un pesebre fuera ya de las murallas. La imagen de los pastores quedó en su vida grabada. Quiso ser siempre pastor, pastor que al rebaño guarda, que conoce a cada oveja y por su nombre la llama. El niño le sonreía y los pastores jugaban, haciéndole carantoñas y cosquillas en el alma. La madre estaba loquita, embobada con sus gracias, lo mismo que San José, su carpintero del alma. En medio de lo sencillo es donde mejor lo pasan, que donde el pueblo es más pueblo, mejor el amor se encarna. Mientras tanto, por Cazorla, el Guadalquivir comenta a las riberas gozoso que allá por la serranía ha nacido un niño hermoso. La Alhambra con sus jardines y sus cantarinas fuentes, al niño de Dios susurra una nana tiernamente. La Virgen María lo mira y con su expresión más tierna le coloca los pañales y por su cara morena una lágrima resbala, una lágrima de perla que cogen las golondrinas en sus picos y la llevan a una niña gitanilla que en el sacromonte juega. La mezquita dice alegre a sus mujeres morenas que para cantarle a ese niño nardo de la Nochebuena afilen bien las guitarras y saquen las panderetas y de la calle las flores lleven la mejor maceta. Y el Guadalquivir, nervioso, llega por fin a Sevilla y le dice a la Giralda que se ponga una mantilla hecha de nanas y versos, de cantares y poesía, de jazmines y azahares, y que diga el nuevo día con sus campanas al vuelo que Dios la luz nos envía. Cantarle por alegría, no cantarle petenera, y que le lleven pestiños y mostachones de Utrera, y que le pinten con arte las mujeres alfareras para el bautizo una jofaina de cerámica trianera. Al pesebre van llegando con presentes las gitanas, con batas de larga cola y con mantoncillos grana, con cestos de blanco mimbre llenos de menta y de albahaca, y para que el niño se duerma antes que amanezca el día, le cantan por sevillanas las cosas de Andalucía. Dejad al niño que cante, que baile por sevillana, que baile por alegría, que este niño nació aquí, que tiene el alma gitana, pues nació en Andalucía. He dicho. A continuación, nuestro párroco don Sergio García Rojas le hará entrega de un recuerdo al pregonero. En primer lugar, agradecer a don Antonio estas maravillas palabras que nos ha demostrado, que nos ha expresado. Yo lo he notado que lo ha preparado de todo el corazón, de toda su experiencia cristiana. Y la verdad que ha sido unas palabras que nos ha hecho introducirnos un poquito más en el misterio de nuestra Navidad, en el misterio de Jesús. Y bueno, me quedaría con un montón de cosas que ha dicho, precioso, y sobre todo que ha nombrado, que ha pasado por la mezquita de Córdoba y todo. Me ha encantado, ha sido precioso. Pero me quedo, porque si me tendría que quedar con alguna palabra, me quedaría con la palabra paz. Que ha desgranado don Antonio, la P de perdón, que tenemos que saber que somos perdonados por Jesús, que lo hace por amor y que lo tenemos que toda nuestra vida cristiana lo tenemos que hacer con corazón, porque es de lo que vamos a ser juzgados ante Jesucristo. Pues nosotros, pues lo que es la parroquia, pues, de recuerdo pues de este primer pregón, pues nada, un humilde sencillo recordatorio para que tenga saber de su primer pregón, de nuestra primera edición en la parroquia de San Antón.
Seguidamente, y para finalizar este acto, dándole la enhorabuena a nuestro pregonero, agradeciéndoles a todos su presencia y deseándole una feliz fiesta en nombre de toda nuestra comunidad parroquial, el coro joven interpretará el villancico Ya está aquí. Gracias y feliz Navidad.